Mazda CX-3. Drive together. Muy buenas tardes a todos, estoy aquí platicando con alguien a quien ustedes ya conocen muy bien. Abran la toma y lo voy a presentar como lo conocemos, porque precisamente en eso estamos dialogando ahorita. Jack Valle, ¿quién no conoce a Jack Valle? Aunque su nombre real, ahorita también a mí me está cayendo el 20, su nombre real, escúchelo usted, Juan Carlos Valle Pinzón, no confundir con un panista, ¿verdad? Claro. Muy conocido también. Por dos letras nada más, así es. Pero Jack Valle, yo te conozco así de toda la vida. Sí, ya tiene muchos años que me conocen así la gente. Sí, la gente así. Mi familia, todos ya. Te ubica perfectamente, ¿no? ¿Segunda vez? Sí. ¿Segunda vez? La segunda la vencida. Ojalá y sí, ¿no? Claro que sí, yo creo que muchos ciudadanos así lo vemos. Muchos van por la primera, en tu caso, la segunda vez que vas por una candidatura ciudadana. Muy importante para los ciudadanos voltear a ver hacia esa figura que por primera vez tiene la oportunidad abiertamente y con todo, ya los creo que las cosas más claras para poder reunir todos los requisitos de poder participar. Y creo que la gente hoy más que nunca los debe de ver como una opción real para votar por ellos, ¿no, Jack? Sí, creo que ya está muy, muy cansada la gente de todo lo que está sucediendo en la vida política, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, lo que está sucediendo con la partidocracia. Creo que ya nos tiene hartos, fastidiados. Ya merecemos un respiro, los ciudadanos ya merecemos estar libres de este tipo de grupos de poder que no han traído muchas cosas buenas, en general, ¿no? Se la han pasado, pues, jalando para sus bolsillos, y creo que ya es tiempo de que tengamos representación ciudadana, libre, que tengamos voto, que tengamos representación real de nuestras necesidades en el Congreso y en cualquier otro puesto, ¿no? Ayer estuvo con nosotros Ricardo Valdivieso, que es otro ciudadano que presenta ante el Instituto Electoral del Estado su solicitud de intención de ser candidato ciudadano. Ya te entregaron tu... Sí, aquí está. Tu documento, ya aquí está, ya lo tienes. Sí. Pero ya habías, para la gente, ahorita vamos a entrar al plano personal para que ustedes lo ubiquen, lo van a ubicar perfectamente. Se los voy a poner así de fácil. ¿Quién no conoce el negocio Valle Chap? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no va al mercado y tiene como referencia eso? Les voy a decir, desde que tengo uso de razón y mi abuelo, mi mamá me llevaban al mercado, mis trompos me los compraban allá. ¿Y tu papá? Valero, el trompo, las ligas de los tiraúles. ¿Cómo no? Que hasta la fecha sigo comprando porque las uso para las paletas que uso para nadar. Ahí siempre compro. Y todo lo que sea cosas para la casa, que la maca, ahí. ¿Quién nos lo conoce? Tu padre, tu familia, dedicada al comercio. Un día entramos a ese tema. Me imagino que te sientes muy orgulloso de eso, ¿no? Sí, yo creo que nosotros somos la tercera generación de en realidad el que empezó todo esto fue mi abuelo. Ya alrededor de 60 años trabajando. Después hereda mi padre, que tiene el negocio, y ahora pues a nosotros nos tocó trabajar la empresa, y después nos fuimos dividiendo y cada uno tiene su negocio. Cada uno eso de mis veo. Hermanos nos dedicamos a somos empresarios primero. Y cada quien con su negocio, ¿no? Sí, claro. En diversos sectores, rubros, ¿no? Educación, el comercio, yo en servicios. Ajá. Yo soy consultor de mercadotecnia. Entonces cada uno se ha dedicado al restaurantero, por ejemplo, no sé, cada uno en diferentes tipos de comercios, pero en diferentes giros. Ajá. Pero si tú siempre te has destacado por tener esa afinidad, ese gusto por la política, ¿no? Sí, pues más bien ¿quién no lo ha escuchado también en la radio? En la radio está en un programa del grupo NSS, el Núcleo de Comunicación del Sureste, para ser más claros. Ahí participa, vas con una voz ciudadana. Sí, damos
le estamos dando voz a los ciudadanos. Y soy el único que... El único que veo que, entre otros, algunos representantes de partidos que realmente defienden la postura del ciudadano, ¿no? Que realmente decimos lo que es. Exacto. Porque, como ciudadano que soy, pues no tenemos un guión, sino nuestro sentir es lo que vamos a decir a ese programa y a cualquier otro programa. Uh-huh. Y si estuviéramos y llegamos al Congreso, que esa es la idea, vamos a decir lo que pensamos, lo que se está haciendo mal, hay que decirlo, lo que se está haciendo bien, pues aplaudirlo, pero sí darle voz a los ciudadanos. Para mí sigue siendo una experiencia bastante satisfactoria. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en ese grupo de NSS nos den la oportunidad, uh-huh, le den la oportunidad al ciudadano de defenderse, ¿no? Claro. De decirle a tal partido, al tal jefe de partido, ¿sabes qué? Pues tú te estás pasando, ¿no? O sea, tu partido ya robó demasiado. Claro. Sí, sí, sí. Y principalmente tener que te den esa oportunidad de representar al resto de los ciudadanos, porque lo que tú dices es muy cierto. Tú, al igual que la mayoría de quienes estamos aquí frente a un medio de comunicación, vivimos y padecemos y sufrimos lo que todos ciudadanos. Claro. Y a veces hasta peor. Hasta peor. ¿A qué te dedicas ahorita? ¿Qué negocio tienes? Yo soy consultor de mercadotecnia. Uh-huh. Mercadotecnia, tengo una agencia de publicidad. Muy bien. Hago imagen corporativa, campañas, uh-huh, publicitarias. Tengo bastantes clientes. Uh-huh. Y además trabajo en una asociación, o sea, trabajo como coordinador de una asociación, Renacer, uh-huh, donde se dan talleres de superación personal, de avance, de ese tipo de pláticas, de risoterapia. Muy bien. Ahí coordinamos y además tenemos una asociación que se llama Tu Conciencia. Muy bien. Que damos cursos y talleres en varios poblados del estado de inconsciencia ambiental. Muy bien. Pues ahí en eso andamos. Muy bien. ¿Casado, soltero? Soltero, todavía. Ok. Entonces, dedicado a tu negocio, sí, y a esto que también te apasiona, claro, ¿no? Vas por segunda ocasión en busca de una candidatura ciudadana. Coméntanos, cuéntale a la gente, ¿qué pasó en la primera ocasión? Mira, la primera ocasión hicimos la recolecta de firmas. En aquella ocasión nos pedían 5,800 firmas. Nosotros, uh-huh, recolectamos alrededor de 7,000, uh-huh, firmas. Y tengo que agradecer también el espacio para decirle a la gente, uh-huh, que nos apoyó y que esperemos que nos apoye en esta ocasión. Lo que sucedió fue que la inexperiencia, pues, uh-huh, al final las teníamos que sacar unas fotocopias de las credenciales del lector. Uh-huh. Y muchas de las fotos que se tomaron a las credenciales del lector salían o movidas, obscuras, opacas. Okay. Entonces no había una, no había, habían como 1,800 firmas aproximadamente que no pasaban los requisitos. Muy para bien. Poder presentarlo. Entonces, uh-huh, nos quedamos abajo del número. Muy bien. Por eso, por un error nuestro, okay, en realidad, por un error operativo. Pero la verdad, o sea, no quiero justificarme, pero la primera vez fue algo nuevo para nosotros. Estábamos metiendo como ciudadanos, claro, estábamos metiéndonos en algo que pues no conocíamos. Era nuevo para todos, de hecho, ¿no? De hecho. Hasta para la misma autoridad electoral, hasta, ¿no? Para el mismo instituto electoral fue bastante novedoso todo el sistema, pero aprendimos muchas cosas con respecto a la organización, a los tiempos, a capacitar a la gente para la recolecta de firmas. Muy que bien. Es lo que estamos haciendo, okay, ahora, para que no nos suceda nada de exacto. eso. Exacto. ¿No? Pero eso fue realmente lo que sucedió en la ocasión pasada. Sí recibimos el apoyo de la gente, hubo mucha, mucha ayuda, mucha gente se anotó a ayudarnos y mucha gente nos firmaba, pero pues por errores nuestros, uh-huh, de operación, pues no pudimos alcanzar. Esto es muy importante, reconocer lo que claro. hizo mal, se hizo mal, aprender de eso, claro, para que ahorita que vas por otra posición, pues no suceda. Estabas buscando ser candidato a alcalde, ¿no? No, no. Ahora al quinto distrito. ¿Y en anterior? En el alcalde. Alcalde. Ahora vas por el quinto distrito, que comprende... Te voy a dar la perimetral. Exacto, lo más. Es todo el centro, bajas okay. por el Seguro Social, muy toda bien. La avenida central, una cuadra antes de la Bola de Queso. Ok. Te metes a Miguel Hidalgo, Samulá, uh-huh, y después subes por toda la Montecristo hasta el Justo Sierra y cierras el perímetro por todo el Malecón. ¿Por qué ese distrito? Originalmente yo era del distrito 5, uh-huh, pero tengo que ser honesto de por qué escogimos ese distrito. Uh-huh. Era el más próximo a tu casa. Gracias. Casa. Uno y dos, como candidatos independientes tenemos un tope de campaña. Okay.
O sea, tenemos un tope de dinero que podemos utilizar y el dinero es propio. Uh-huh. O sea, no nos financian en la recolecta de firmas. Entonces, debido a que solo hay dos distritos dentro de los de la nueva distritación uh-huh. que quedan dentro de la ciudad. Okay. Uno de ellos es el 5. Okay. Los demás comprenden poblados. Poblados, sí. Lo cual implica un gasto mucho mayor claro. que ni podemos hacer porque uh-huh. no nos los permite la autoridad. Y era complicado por los tiempos. Tenemos aproximadamente 28 días para recolectar firmas. Entonces uh-huh. dijimos, a ver, hay que decidir dónde podemos apoyar de verdad y llegar y tener y cumplir con las reglas de los presupuestos, los límites de presupuestos que nos pone la misma autoridad. Muy bien. Entonces vas por el quinto distrito, que el diputado ahorita es el presidente estatal del PRI, ¿no? El presidente estatal del PRI que abandonó el quinto distrito totalmente. Porque se dedicó a pues le dieron el puesto de dirigente estatal del PRI y pues abandonó el distrito. ¿Lo terminó de abandonar? Yo creo que debió haber renunciado, pero pues no. El que mucho abarca, poco aprieta. Y así es. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y cómo ves el sentir de la gente en ese distrito? Yo creo que, yo creo que no solo en ese distrito. El sentir de la gente en general es que es el mismo sentir que tengo yo. O sea, no estamos cansados, estamos hartos de que siempre llegue un diputado, que llegue una persona elegida por un partido político y que esa persona se desajene totalmente, nada más camine para las campañas de políticas, prometa, y que después se desajene o se le suba o ya no te quieran recibir o ni siquiera pasen a tu casa. Entonces yo creo que la gente está cansado de ese tipo de personajes. También tengo que decirlo porque tengo uh-huh. también, por ser ciudadano tengo la libertad, no soy como de otros partidos, uh-huh. que hay diputados que le han chambeado, uh-huh. o sea, que han trabajado. Sí, que han hecho su trabajo, claro. No son todos, pero en particularmente en mi distrito, ahora sí aterrizando, pues nos abandonaron. Uh-huh. O sea, el distrito 5 está totalmente a la deriva, uh-huh. abandonado, no está siendo atendido y la gente, pues ya está cansada, ya está harta, está fastidiada. Entonces, yo sí veo la posibilidad de ganar, de poder hacer muchas cosas. Para mejorar. Muy bien. Tú dices, la gente está cansada de los políticos, de los partidos también, y bueno, de las mentiras y de la corrupción. Exactamente. De todo eso estamos hartos los ciudadanos, ¿no? Y ahora tú como diputado vas con una nueva propuesta ciudadana, pero además tú tienes muy claro cuál es la labor del diputado. ¿Ya? Claro. Sí, sí, sí. Nosotros, ahorita por cuestiones de ¿La ley? Uh-huh. Yo no puedo decir... Claro, pero sí tienes clara la labor. Sin embargo, presentamos nosotros nuestras propuestas uh-huh. y lo que yo te puedo decir ahorita es que somos muy inclusivos, queremos hacer cosas de inclusión al ciudadano, darle voz al ciudadano uh-huh. en el Congreso, cosa que no sucede. Ahorita lo que sucede es que tenemos un grupo de personas levantadedos, uh-huh. porque no se le puede llamar de otra forma, que les pasan una ley y que simplemente ellos levantan la mano y lo aprueban. O sea, sin siquiera muchas veces leerla, saber de qué se trata. Menos entonces, analizarla. Menos. Menos ver si le beneficia o no al ciudadano o lo afecta, ¿no? O sea, son un grupo de personas que levantan el dedo y que dicen sí, uh-huh. sí, sí, sí. Lo que yo estoy proponiendo es incluir al ciudadano, pensar en el ciudadano, uh-huh. hacer... cuando se vayan a hacer leyes o propuestas de ley que sean en beneficio de nosotros los ciudadanos y no en beneficio de un grupo de poder. ¿Cómo hacer eso? Ya hay referencias. Uh-huh. Hace 3 años a lo mejor no teníamos referencias, pero ahora tenemos referencias a nivel nacional. Uh-huh. A mí me parece que Kumamoto está haciendo muy interesante, ¿no? Sumamente interesante, inteligente y le está dando pautas a nosotros los ciudadanos independientes para hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea, ya hay una referencia. Okay. Entonces él ha hecho legislaciones en su estado. ¿Sí? Que han avanzado también en concordia, en convenio con los legisladores de allá, pero ya hay referencias. Pero tomando opinión de los ciudadanos por medio de diversas aplicaciones, ¿no? Que eso es lo que queremos nosotros, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto que desaprovecharla
Claro. Sería tonto. Claro. Entonces, aprovechar la tecnología para llegar al mayor número de personas y proponer cosas que beneficien a la mayoría de verdad. Muy bien, muy interesante esto, porque yo creo que es lo que está clamando todo el ciudadano, ¿no? Ciudadano que ve que esto no cambia, no mejora, que al contrario, vamos hacia atrás, precios más altos, la gasolina, la luz, salarios bajísimos, la delincuencia, todo esto ya nos tiene cansado. Pero es muy importante esto, y ya el distrito quinto, tú tienes que juntar más o menos cuántas firmas. 922 firmas. ¿Cuántos distritos son? Es un distrito. ¿Cuántas secciones? O sea, ¿cuántas secciones, perdón? Son 18 secciones. Muy bien. ¿Estás seguro de lograrlo? Totalmente. Muy bien. Totalmente seguro. Tienes ahora, un mes más o menos, ¿no? Para trabajar en eso. En base a la experiencia, sabemos que podemos alcanzar más firmas, lo vamos a hacer, evidentemente, para que no nos pase lo mismo de la vez pasada, ¿no? Pero esta vez yo creo que el equipo está muy comprometido, más con la experiencia, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, en qué no debemos perder tiempo, en qué debemos avanzar, y vamos por el quinto distrito, vamos a recuperar el quinto distrito. ¿Cómo convencer a la gente que te reciba? No como un político, como un ciudadano. Es bien sencillo. La verdad, la vez pasada, en base a lo que vivimos la vez pasada, en primera instancia, cuando llegábamos a las casas, caminando casa por casa, la gente primero nos rechazaba, porque creía que éramos un partido político. Después era la explicación de que es un independiente, de qué se trata. En aquella ocasión era nuevo, pero en esta ocasión pues ya hay referencias. Entonces va a ser mucho más sencillo. Vamos a llegar simplemente a explicarles a la gente que necesitamos liberar el quinto distrito de la corrupción, de los levantaderos. Necesitamos gente que de verdad trabaje. Yo tengo una carrera de trabajo, soy empresario, venimos de una familia de empresarios y queremos que las cosas funcionen para todos. O sea, queremos que de verdad las cosas marchen bien. Entonces, nos acercamos a ellos y les explicamos realmente cuál es nuestro plan. O sea, darle voz a ellos, acercarnos a ellos y estar siempre presentes. Muy bien. Ese va a ser el trabajo de ahorita. Claro. Ojalá y la gente lo tenga muy pendiente, porque van a ver a Jack y a otros, ya vieron a Ricardo. Los días próximos les vamos a estar presentando entrevistas de otros aspirantes, inclusive de Carmen, que aspiran a ser candidatos ciudadanos. Y bueno, hay que escuchar lo que está planteando precisamente Jack, para que usted pueda saber cuál es la propuesta que tienen los que aspiran a ser candidatos ciudadanos, que van a estar, creo que por primera vez, en las boletas electorales, ¿no? Sí. Bueno, en la elección pasada entró a la boleta electoral para gobernador. Para gobernador. Hubo para gobernador. Sí, fue Luis Antonio, ¿no? Checo. Sí. Por supuesto. Muy bien, Jack, pues algún mensaje que quieras dar a los ciudadanos que están pendientes, en especial los de tu distrito, ¿no? Sí, pues nada más que nos escuchen, que nos reciban, que nos apoyen. La firma es totalmente confidencial. La firma no es, lo que hace es ayudarnos a nosotros como ciudadanos a llegar a la inscripción para aparecer en las boletas. No te compromete a nada, pero sí te puedo decir que lo mejor es tener un distrito representado por gente como tú, como yo, gente que padece, que tiene, que trabaja, gente que está cansada de todo lo que está sucediendo en la política, en la vida política. Entonces recíbenos, nosotros te vamos a recibir con una sonrisa y te lo vamos a agradecer, y va a ser para beneficio de todos. Créelo. Te veo tan relajado que ayer que estuvo Ricardo en un momento... Estaba nervioso. Estaba nervioso, pero sabes que tenía igual. Creo que lo que muchos ciudadanos ya no buscamos cómo sacar. Esa impotencia, ese coraje por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Okay. Que nos tiene de alguna manera sumidos a algunos en la desesperación, a otros en la angustia, a otros en no saber qué va a pasar el próximo año con toda esta serie de situaciones de alzas, de toda esta situación de inseguridad que estamos viviendo. Ricardo ya lo decía de una forma muy peculiar, ¿no? Estás harto hasta la madre de los políticos y de los partidos. Y yo lo veo que lo tomas con mucha calma, pero en parte también es porque pues él está en contacto permanente con algunos representantes de partidos, ¿no? Pues yo creo que me ha dado un poquito de tablas, la verdad. Sí, ¿verdad? Contenerme un poquito, porque al final en radio no puedo ser tan enérgico. Sí lo pienso,
Definitivamente, pienso todo eso, estamos bien, bien cansados, uh-huh. Estamos hasta la madre. Sí, sí, es la verdad. Estamos hasta la madre, pero pues ya tengo 3 años en radio, entonces uh-huh. defendiendo a los ciudadanos. Claro. Tengo 3 años diciéndole a los políticos lo que pensamos los ciudadanos, entonces ya es sin miramientos. Sí, y fíjate que relajado. De alguna manera el hecho también de estar, por ejemplo, en esta posición de comunicador y el que estés haciendo parte de comunicador en el programa, te da a entender igual que esos representantes de partidos son personas, son seres humanos, claro. Que esa es su forma, por ejemplo, de ganarse la vida y de hacer las cosas, bueno, ellos tienen sus razones para hacerlo, pero me parece muy importante, aprovechando que está Jack aquí y también para todos ustedes que nos ven, que es el momento de reflexionar si seguimos dándoles nuestro voto y nuestra confianza a ellos o volteamos a ver hacia este tipo de personas, gente que toda la vida ha trabajado, que su familia y sus negocios hablan por ellos, gente que ha estado en el periodismo, gente que es profesional en su respectiva materia. Usted tiene la decisión en sus manos y por eso es muy importante que vayan a votar, y principalmente ahorita que los candidatos ciudadanos van a requerir de sus firmas en sus distritos, participe usted. Eso es muy importante. Jack, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Saludos a tu familia. Igualmente. Un placer tenerte aquí. Y esperamos que cuando vengan las campañas, vengas para acá. Sí, también. Claro que sí. Aquí estaremos. Al llamado cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Voy al corte comercial y regreso de inmediato. Jim Baitai. Observar juntos. Acelera. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai. Mazda 3. Drive together. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, rib o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrece nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6,000 hasta 100,000 pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos 3 tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Mm-hmm.
Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Masa. Muy bien, ya regresamos a la barra y ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Muy bien, ya regresamos a la barra. Ya está conmigo José Aguil, el mini reportero. Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, historia de la barra. Dios mío, mientras más se acerca el y la que prometió el arbolito. Ya va a llegar 24, ya va a llegar 31 y el arbolito de Paridelara. Bien, gracias. Ahorita la vamos esta a tener esta ya está aquí. Igual que los políticos. Puras promesas. Nada de eso. Nada, ya sale, licenciado. Oiga, y mientras más se acerca el 24... Más se siguen. Oiga, me parece disparando. Que más nos quieren crucificar los asaltantes, ¿no? Es que están buscando de dónde también ellos para... Sus aguinaldos. Para sus aguinaldos, claro, para claro. Sus reyes y para sus santos. ¿Cuántos robos en las últimas horas? Imagínense, licenciado... 4 robos, uno de ellos detenido, okay. Se logró la detención de uno de estos sujetos. ¿La PEP lo detiene o los ciudadanos? Los ciudadanos, el propietario, el afectado más bien, y logra detenerlo y posteriormente entregarlo. Vamos al detalle. Esto fue desde el día de ayer, primero que nada los robos violentos, uh-huh. Este robo violento nuevamente a una farmacia ahí, se ubica en la avenida Siglo XXI, por avenida Concordia, donde refiere ahí... La empleada que ingresa alrededor de las 19 horas, un sujeto y con arma de fuego, la amenaza de que le iba a disparar si no le entregaba el dinero. Obviamente ella asustada y por todos estos robos que se han suscitado en los diversos locales de las farmacias, pues entrega el dinero de la caja, aproximadamente más de 2,000 pesos en efectivo, y simplemente se dio a la fuga este sujeto. Uno solo con arma de fuego, esto el día de ayer alrededor de las 19 horas. Otro más a una tienda de estas Oxxos ubicada por tercera ocasión en esta tienda Oxxo ubicada en la avenida Revolución, esquina con calle Veracruz del barrio Santana. Uh-huh. Esto fue reportado a las 1:20 de la madrugada de hoy. Ingresan nuevamente dos sujetos con arma de fuego, amagan al empleado y obviamente lo despojan del dinero que había en la caja, más de 1,000 pesos en efectivo, y simplemente se dan a la fuga. Esto a las 1:20 de la madrugada. 4 horas después, alrededor de las 5 horas de la madrugada, a otra tienda Oxxo, está ubicada en la avenida Casa de Justicia, esquina con la avenida Baja, Lázaro Cárdenas, perdón, del Infonavit Las Flores, donde también aquí otros dos sujetos con arma de fuego ingresaron a amagaron al empleado, lo encierran en la bodega, uh-huh. Y también se llevan todo el dinero de la caja. ¿En serio, Pepe? 3 robos a comercios, ya, violentos, sea, armas de fuego. El colmo. El mismo modus operandi en estas tiendas Oxxo. Y 2 sujetos armados. Imagínate. No hay poder humano que detenga a los asaltantes. Así es. Ya hasta roban en el mismo lugar 3-4 veces y no pasa nada. Con el mismo grado de violencia, el mismo modus operandi, y simplemente no hay personas aseguradas. No hemos visto las investigaciones en si ya están identificados estos sujetos por parte de la Secretaría de Seguridad. ¿Y las cámaras? Pues ya. ¿Qué onda con las cámaras? Que no están funcionando al 100. ¿Existen o puro pues blog? Dicen que sí existen. No tienen pila, nada más es la carcasa, porque en serio, que es el colmo. Como la Secretaría de Seguridad Pública, la pura carcasa. Pues les dejaron. Les dejaron, pero supuestamente pasada. Compraron claro. 1,000 nuevas. ¿Dónde están esas 1,000 nuevas? ¿Y dónde está el resultado que debería dar precisamente el que se cuente con toda esta tecnología, no? Así es, licenciado, pero pues bueno, la mata sigue dando, los robos siguen dándose, sobre todo en estas fechas ya navideñas, a finales de mes. Y no fue el único, otro robo más, esto al interior de un vehículo, un vehículo Pointer negro estacionado en la calle 6 entre 5 y 7 de la colonia de Carmelo. El ladrón fue detenido por el propietario, afortunadamente. Se había sustraído el auto estéreo, esto porque una de las ventanillas se encontraban abajo. Uh-huh.
Fue detenido, fue puesto, entregado más bien a los elementos estatales. El ladrón responde a las iniciales LSM de 41 años de edad. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Es vecino precisamente de la colonia El Carmelo. ¿Cómo lo ve? Y finalmente fue llevado a la Fiscalía General del Estado por el delito de robo. ¿Habiendo un vecinito así? 11:50 horas de la mañana fue reportado el día de ayer este sujeto detenido por robo, licenciado. Bueno, pues ahí está. Cuando menos lo agarraron. Así es. ¿Qué más? Y otro tema que se fue viral en las redes sociales el día de ayer, este hecho que se suscitó ahí sobre en la colonia Aviación, donde un vecino, después de discutir con un albañil, le dispara, al parecer con un arma calibre 22, esto en la espalda, a la altura de lo que es el hombro, el lado izquierdo. Esto, pues bueno, los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas en un predio de la avenida Hidalgo, número 49, por calle 105 de la colonia mencionada, cuando una persona del sexo masculino que responde más bien a las iniciales AGCP de 66 años de edad, de oficio albañil, fue agredido con un arma de fuego, al parecer calibre 22, en la espalda del costado izquierdo. Esto después de, lo fue derivado de una discusión, pues ya que un vecino pues manifestó su inconformidad por los trabajos que estos realizan y obviamente el ruido. El albañil herido pues fue atendido por paramédicos de la unidad de rescate de la Secretaría de Salud Pública y llevado al hospital, al Instituto Mexicano de Seguro Social de ahí, Ciudad Concordia, para su atención médica, mientras que el agresor se metió a su predio y dijo que no iba a salir al lugar. Obviamente arribaron los elementos estatales, acordonaron el área, obviamente también ubicaron el casquillo percutido, también acudieron los agentes de la fiscalía para tomar conocimiento y tener una entrevista con el agresor, quien dijo que no iba a salir de su predio, que desde el patio le iba a dar toda la información que estos requerían, y también llegaron paramédicos de la Cruz Roja porque una mujer sufrió una crisis nerviosa. Ella observó al parecer lo ocurrido y pues resultó con una crisis nerviosa. Finalmente la fiscalía está realizando las investigaciones, tenemos información que el lesionado se encuentra estable. Y pues bueno, ¿y por esto qué fue el problema? Porque están haciendo unos trabajos de remodelación en un predio adjunto al del vecino inconforme y tanto ruido le molestó, discute y pues saca el arma y llora, le dispara. Así de fácil. Bueno, ¿y ahí no se puede dar la persecución? Pues es que... De que los policías puedan ingresar y detenerlo. No, porque esta persona después de lesionarlo se meta a su casa. Y se encierra. Se encierra, así es. Y obviamente los compañeros del albañil llaman a una emergencia, llegan, pues ya no hay persecución, ya no hay la flagrancia. Y no puedes entrar a un predio sin una orden, eso lo sabemos muy bien. Y pues bueno, esto fue lo ocurrido, ya la fiscalía tiene conocimiento y él dictaminará qué es lo que procede, realizar las averiguaciones correspondientes. Muy bien. Esto ayer, estuvo desatado el día, estuvo ayer, la tarde, bastante, noche. ¿Sí? Y no solamente, vamos a los accidentes de tránsito, 22:30 horas, este accidente en la avenida... Maestros Campechanos, conductor de este vehículo Jetta, el circuito de sexo velocidad y no guardar su distancia, se impacta con una camioneta por alcance, una camioneta Nissan, la cual debido al fuerte golpe pues sale proyectada y queda sobre la banqueta ahí frente a las agencias automotrices. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Los daños materiales, vean ustedes, de mayor cuantía, más de 50,000 pesos fueron evaluados los daños materiales. Vean cómo quedó la camioneta. No, licenciado, no, hay que decirlo, no iba ebrio esta persona. Descuido. Un descuido, el exceso de velocidad, no guardar su distancia y se proyecta. Ahí comentaban que a lo mejor iba distraído en el teléfono, no, eso no, que no es lo más bien, seguro. Pero pues es lo más seguro, claro. Es lo más común. Claro. Si no vas ebrio, pues vas distraído al teléfono, el exceso de velocidad y es lo que ocasionan normalmente los accidentes. Sí, ¿qué más? Otro más, 10 minutos después fue reportado este accidente donde la conductora de esta camioneta Toyota Avanza color gris, al no hacer su alto al salir de la calle 10 y cruzar hacia la calle 9, donde circulaban con preferencia dos jovencitos en su bicicleta, pues fueron arrollados por la conductora de esta camioneta. Ambos jovencitos resultaron lesionados, uno con golpes más fuertes, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y llevado a un hospital para su atención médica, mientras que la mujer pues llegaba a un arreglo con los padres de estos dos menores. Esto ayer, allí en el barrio de Samulá. 10 minutos también después, otro aparatoso accidente por alcance, alrededor de las 22:50 horas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, ahí frente a lo que es el Parque Chimbal, donde el conductor en estado de ebriedad, en su vehículo, color rojo, al parecer un Aveo, pues también por alcance, termina chocando esta camioneta, esta Chevrolet, y vean ustedes, más de 65,000 pesos evaluados los daños materiales, casi en pérdida total este vehículo. Hasta los pedos se le quitó. Así es, licenciado. Y esto fue lo que originó el accidente de tránsito el día de ayer. Desatado los accidentes,
Y uno más que pues, lamentablemente no llegamos a tiempo, pero una persona dice que empleado del gobierno del estado trató de sobornar a compañeros de los medios, incluso a los de agentes de habilidad. Se salió de la cinta asfáltica, es un vehículo, un Volcho, uno blanco. Estaba hasta las chanclas, hay que comentarlo. Ajá. Salía de su posada ahí en los Tres Poderes. A la altura de donde fue esto. Ahí de, entre lo que es el Monumento de Solidaridad Nacional y lo que es la Avenida Benito Juárez, la producción. Okay. Ya veo que están haciendo esta obra. Estaba en la obra, ¿no? Exactamente, se fue y hasta la manita, hasta la pantalla estaba dejando el regalo, estaba dejando. Hasta su regalo estaba dejando, así lo estaba dando. Sí, así es, dice, no, ¿cómo lo ve? Pero pues bueno, esos son los resultados. ¿No de... será que no le dieron a usted? No, le dieron a usted, por eso traigo la. No, ¿cómo creerle? Por cierto. ¿A qué horas fue? Estamos al lado, más al lado que la bragueta, un pescador usted. Esta, igual alrededor de esto fue como a las 8 o 9 de la noche cuando ocurría precisamente el robo a la farmacia. Sí, Isa, no pudimos llegar a tiempo, pero hay que tener mucho cuidado si usted va a manejar, va a consumir sus bebidas embriagantes por algún festejo. La verdad, mejor llame a un familiar que lo vaya a buscar, agarre un taxi o deje su vehículo, claro. Que lo lleve un compañero, no se exponga, no se arriesgue. Y no exponga también a otra gente a lesionar. ¿Qué más? También el día de hoy inicia el operativo invierno 2017 encabezado por la Policía Federal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Cruz Roja, Cruz Verde, Los Ángeles Verde, bien, y Protección Civil. Esto fue dado el día de hoy el banderazo de inicio a este operativo ahí en el periférico de Pablo García y Montilla, cruce con la avenida Costera a la altura de la gasolinera del Rey. Y pues bueno, vean ustedes ahí el operativo, Secretaría de Marina. Sí, está muy bonito, está muy precioso, pero yo no veo los alcoholímetros que los estén aplicando, o incluye acá los, o no. Los patrullajes, sí, también incluyen, claro que sí. La Policía Federal también realiza sus alcoholímetros. Pero aquí lo van a aplicar, ¿no? Aquí, dijeron. Pues, no, dijeron, ahí estuvo el secretario de Seguridad Pública, pero tenía compromisos, salió, ahora sí, corriendo. Y pues bueno, ahí pues bueno, esto es para salvaguardar la vida. Salió corriendo como los delincuentes. Un saludo al secretario, por cierto. Qué bárbaro. Pues ya, que active los alcoholímetros, otro choque por andar mamados. Así es. No vemos que hagan nada, en serio. Pues qué claro, onda. Pero pues bueno, esto el día de hoy. Muy bien. ¿Algo más? Hasta ahí pues, en la sección policíaca. Tenga usted mucho cuidado si va a circular medio cheleado. Mejor. Pídale el apoyo a un taxi, deje su carro, no se vaya a estar. Y también cuide mucho su vivienda, su hogar, su comercio, a su gente, a sus niños. Hay muchos que andan ahí acechando a las afueras de las casas en vehículos, ya se los dije. Vehículos semipolarizados con otras placas y también placas de aquí del estado. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Algo más? Eso es todo, Luis. Muy bien. En la información del día, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Berzunza, dio a conocer por enésima ocasión que el próximo año y que en el primer trimestre del 2018 Campeche recibirá la denominación de zona económica especial y se prevé el asentamiento de 3 empresas internacionales, según dio a conocer hoy el funcionario. Tenemos 3 empresas internacionales al momento que han manifestado intenciones de asentarse en lo que sería la zona económica especial y pues prácticamente todas las empresas campechanas tienen el deseo de poder incrustarse en las cadenas de proveeduría de las empresas que finalmente se ascienden ahí. Justamente en la reunión de la cual venimos y que nos acompañó el presidente del CCE, los empresarios manifestaron el interés de poder empezar a trabajar ya en los programas de desarrollo, en los programas que la Secretaría ya tiene hoy vigentes, que es el desarrollo de clústeres, desarrollo de proveedores, para poder irnos preparando, como ya bien lo acaba de informar el licenciado Huesca, el primer trimestre del próximo año estaremos ya nosotros formalizados como una zona económica especial, pero de ahí vendrá ya realmente el trabajo ya en Campeche, el trabajo donde involucra a los empresarios, a los emprendedores, para poder estar preparados ante las intenciones de inversión que ya se han ido pronunciando y que obviamente por cuestiones de confidencialidad y de cuestiones que aún no podemos hacer públicos, pero por lo menos tenemos 13. Bueno, pues esto es lo que se dio a conocer respecto a las famosas zonas económicas especiales. Y obviamente, ¿no?, le hicieron el llamado a todas las empresas campechanas que también acudan para y que van a recibir, dice él, un apoyo. Ojalá sea así. Así es. Porque bueno, por otra parte, la Fundación Pablo García invitó a participar en el entrenamiento para ser líder climático, esto mediante la otorgación de una beca en conferencia de prensa, donde estuvo precisamente el presidente de la Fundación
Pablo García, Jorge Esquivel, ahí habló Itzel Morales Becaria y Carla González, líder de Cambio Climático en Yucatán. El próximo año, del 21 al 23 de marzo, Al Gore viene a México a capacitar a líderes climáticos. Este entrenamiento es totalmente gratuito y está siendo organizado porque México es un país que es altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. El estado de Campeche es vulnerable ante el cambio climático y estamos en un momento en el que necesitamos las personas, los ciudadanos, involucrarnos. Porque el gobierno puede elaborar las mejores políticas y tener los mejores programas de acción, pero si las personas, si los ciudadanos no nos involucramos, no vamos a poder llevar a cabo este que es uno de los grandes retos de la humanidad, que es mitigar el cambio climático. Queremos tener una sinergia en el estado de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para que juntos podamos continuar con las acciones que ya se están llevando a cabo en pro de la sostenibilidad. En la península de Yucatán solo somos 4 personas, líderes climáticos, que estamos trabajando en pro de la sostenibilidad. Entonces, necesitamos a más personas de la península involucrados. Para que tengan una idea del costo de este entrenamiento durante 3 días, pues está el de la logística, pero también el hecho de tener a Al Gore en persona entrenándote durante 3 días para darte todas las herramientas que requieres para ser un líder y además para poder tener la capacidad de transmitir el mensaje y ser un activista en pro del medio en el que vivimos. Y lo más importante de todo esto es que la información que nos van a entregar y el entrenamiento que nos van a dar nos va a permitir estar conscientes de la situación en México, en todo México, y de lo que podemos hacer para mitigar el cambio climático. Entonces, bueno, por otra parte, el titular de la Fundación Pablo García, Jorge Esquivel, habló de la entrega de las becas que han hecho durante este año aproximadamente 4,000 para estudiantes de diversos niveles educativos. Vamos entregadas hasta ahorita más de 4,000 becas en lo que son los programas que ya abrieron convocatoria, que es el programa de becas de manutención, de licenciatura, el programa de posgrado, el programa de becas escolares CEDU, el programa de hijos del ayuntamiento, que tuvimos resultados la semana pasada. Y pues bueno, tenemos un muy buen panorama para la Fundación para este ciclo escolar. Estamos trabajando en hacernos de aún más recursos. Ya los becarios de licenciatura ya recibieron el primer pago consistente en 2 meses de la beca, y pues bueno, estamos trabajando como siempre con los mismos, pues con el mismo compromiso con la ciudadanía, como nos ha indicado el señor gobernador, y a partir de aquí entonces es buscar crecer el número de becas para el cierre de los próximos 6 meses, donde se... Bueno, pues ahí está lo que comentó Jorge Esquivel en esta conferencia de prensa. Voy al corte comercial, regreso con la sesión del Congreso del Estado y los partidos políticos, porque ya sabe que hay algunas alianzas que se están tambaleando en Campeche. A lo mejor una no se concreta, pero ahorita le cuento cuál va a ser. Jim Baitai, observar juntos. Acelerar y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai. Mazda 3. Drive together. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrece nuestros diversos Salones, Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6,000 hasta 100,000 pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos 3 tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Mazda. Faride Lara, buenas tardes, Faride. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez, buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Barra, como siempre, con la mejor información, y bueno, ya finalizando prácticamente esta jornada laboral. Listos para las vacaciones. Listos para las vacaciones, bien merecidas. Vamos primero al Congreso del Estado. ¿Qué pasó el día de hoy en el Congreso del Estado? Ya los diputados pues, ya. Igual esos ya estaban así como que leyendo y aprobando para que. Pues está hablando de diputados, usted. Puras promesas, ya se acabó diciembre, ya el arbolito, no llegó. Es que está muy caro, licenciado, la ¿no? verdad la economía no da para más, usted la gente lo sabe. Entonces, no usted prometa, no tiene arbolitos en sus casas. No yo prometa. Yo tuve la buena intención, cuando fui por poco me voy para 200 pesos, 300. Y así quiere ser candidata ciudadana en 3 años, hazme el favor, qué barbaridad. Pero el compromiso con los ciudadanos es diferente. Ni Willy va a votar por ella porque lo obliga a que le cocine. Bueno, ya esas son cuestiones muy personales. Tiene que hacerlo, dice la otra. Besos. Vámonos con el Congreso del Estado. Vamos con el Congreso del Estado. Precisamente se leyeron las diversas iniciativas. La primera fue para adicionar una fracción número 12 al artículo 12 y una fracción número 17 al artículo 173 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por el diputado Eliseo Fernández Montúfar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. También una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo que se leyó y también se debatió fue y se votó fue el de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de finanzas y hacienda pública relativo a 5 iniciativas para reformar diversas disposiciones de la ley de transporte y la ley de hacienda del estado de Campeche promovidas por los legisladores locales y el ejecutivo estatal, que ya sabe usted, estas se subieron ahí algunos diputados a ponerse la estrellita con respecto a que obviamente los transportistas ya no van a pagar lo que pagaban antes, pero les recuerdo que esto no fue porque sea una iniciativa del Ejecutivo, sino porque ya hubo precisamente un dictamen de la Suprema Corte que obligó precisamente a los estados a que mandaran esta iniciativa a los congresos de cada uno de los estados para que se aprobara. ¿Y quién se subió a ponerse la estrellita? El diputado Damián. Damián Vera, qué raro. Rarísimo. Queriéndole ver la cara de tontos a los más diputados. Bueno, lo que pasa es que de hecho no nada más fue el diputado Damián, o sea, varios diputados señalaron precisamente este asunto. ¿Cómo quién? También Asunción Caballero May, dentro, ya sabe que hoy las fracciones parlamentarias, PANAL, todos se subieron a decir, hemos hecho, hemos lo que pasa, y todo. No, okay, está bien. Lo que pasa es que lo que sí había denunciado Asunción, lo que sí había denunciado el mismo diputado de Morena, Carlos Martínez, aquel mi homónimo, era la corrupción y los cobros excesivos. Baudelio también, o sea, lo dijo, que ¿no? pasa es que en el caso de Asunción, Baudelio, Carlos Martínez, aquel, ya habían presentado... Sí, me refiero a que ellos, en su oportunidad y con demasiada antelación, denunciaron lo que estaba pasando en el Instituto del Transporte, porque el director tenía mano libre para cobrar lo que quisiera y reportar lo que quisiera, y con esta determinación de la Suprema Corte de Justicia los obliga a que
para atrás esos cobros excesivos. Sí, y aparte porque, por ejemplo, en los municipios, los tricitaxistas pagaban lo mismo, ¿sí?, que los taxis normales. Uh-huh. Entonces no había un control, sí, mientras que obviamente el director del Instituto de Transporte se sigue hinchando el dinero, se sigue echando las bolsas, y que bueno, no vemos que pase absolutamente nada con este señor. Claro. Ya vieron que al final de cuentas la cuenta pública del municipio de Candelaria, al final de cuentas se terminó también. Se la aprobaron. Así es. Pero la responsabilidad que tiene es de que si cobraba altas tarifas, cuando menos que veamos una mejora en el transporte. Y ni eso. Así es. Y los transportistas padeciendo para pagar por los derechos. Entonces, Eso es lo que yo siempre he dicho. Los transportistas son los que de verdad, yo no sé cómo solapan o se ponen a proteger a un funcionario de este nivel cuando lo que les exigen pagar es demasiado. Ahí está, por ejemplo, empezó lo de los Uber y ¿qué fue lo que sucedió? Los Uber llegaron y dijeron y que según iban a hacer una aplicación, lo dijo el Frente Único de Trabajadores del Volante, que la mitad iba a pagar el Instituto del Transporte, la mitad el Frente Único de Trabajadores del Volante. Hasta el momento esa aplicación no existe, no se ha dado, y el servicio de taxis sigue siendo bastante deficiente. Pero fíjate que sin defender a los taxistas o a los transportistas, pero Faride, la ley así estaba. Así le impusieron aquí altas tarifas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Digo, no porque esté yo tratando de solapar o de encubrir a los transportistas. No le quedaba de otra más que ir a pedir, ir a rogar que no se las aplicaran tan severamente, porque el director del Instituto del Transporte tenía la facultad de aplicarle la máxima o la mínima, y normalmente era la máxima, y ahí es donde entraban a la corrupción, porque no le daban todo, pero sí le daban una parte y una parte se la quedaba ese señor. Que fue lo que denunciaron en el Congreso del Estado, Faride. Con esto, ojalá los taxistas de Ciudad del Carmen, uh-huh, sí, el Chacán, muchos transportistas ni lo decían. ¿Por qué? Les paraban sus unidades. Dejaban de ganar. Si también vemos cómo está el transporte y tenían que pagar altas cuotas por los derechos. Pues cuando también se entiende, altas tarifas de gasolina, altas refacciones, altos derechos para que tú puedas mantener tu negocio. Es lo que dicen ellos, ya esto ya no es negocio, porque el que nos está matando no solamente es la gasolina y la refacción, la misma autoridad, y es un servicio de primera necesidad para los campechanos, para los ciudadanos. Así en general, es. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia dice, no les pueden estar cobrando tanto. Si es un servicio, que los señores lo van a dejar de prestar porque ya no es negocio. Entonces tienen que bajarle a esto. Y qué bueno que se hizo, porque espero yo en Dios que con esta medida le mochen las uñas a don Candelario Salomón, que se estaba hinchando de dinero de manera ilícita. Y eso a ver si no lo vemos regresar al municipio de Candelaria con esa intención de volver a ser alcalde y le terminar en todo el municipio. Pero bueno, así las cosas, para que ustedes estén informados. Muy bien, ¿y qué pasó? También leyeron y aprobaron el informe relativo al nombramiento de magistrada numeraria del H Tribunal Superior del Estado de Justicia a favor de la licenciada Mirna Patricia Moguel Ceballos, así como también el magistrado numerario del H Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor del licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez. Estos que van a tomar protesta el día de mañana en la Diputación Permanente. También en asuntos generales se habilita las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y a la especial anticorrupción y participación ciudadana para convocar a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección que tendrá a su cargo la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. Bueno, ya ven que también en esto que se subieron a la tribuna a decir que sí han trabajado bien y todo, efectivamente, la verdad que en este periodo se aprobaron bastantes leyes, se aprobaron también cuentas públicas, fue bastante movido este periodo. También la aprobación del nuevo sistema, de la nueva Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene obviamente quien la va a dirigir, pero bueno, hasta el momento no vemos ningún avance, todavía hasta hace un mes, uh-huh,
Sí, aproximadamente hace un mes. Todavía no se tiene ni el plan de trabajo ni nada, y eso que hay algunos diputados que ya se subieron a la tribuna a pedir también que el fiscal anticorrupción pues presente su plan de trabajo, qué van a hacer, dónde van a estar instalados. Están tan preocupados por combatir la corrupción que pasó. Ya tienen listo todo, ¿no? Así es. Y bueno, es el sueño del mexicano este, ¿no? Ya saben, sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar en serio esta? Así es. Y bueno, en asuntos generales intervino la diputada Yanini Casanova. Escucha usted lo que dijo. En las comunidades de nuestro estado, ya que actualmente se le aplica una tarifa igual que a los diferentes concesionarios como taxi, volteo y arrastre. También reconocemos la preocupación y sentir del Ejecutivo Estatal en esta materia, que se tradujo en su propuesta que apoya nuestra iniciativa y que hoy vemos cristalizada en beneficio de un sector muy golpeado en su economía familiar. Hoy, con la aprobación de esta reforma, los compañeros mototaxistas y tricitaxistas de las distintas comunidades del estado, como Sabancuy, Atasta, Calquiní, Eselchacán, Comuch, Tenago, Ceiba Playa y demás, podrán cubrir y pagar su refrendo, ya que en el caso de los mototaxistas, que en la parte derogada de la tarifa pagaban 100 salarios mínimos, que son aproximadamente 8.800 pesos, hoy pagarán solamente 5 unidades de medida y actualización, siendo esto solamente 377 pesos. Y en el caso de los tricitaxis, pagarán solo 2 unidades de medida y actualización, es decir, la cantidad de 151 pesos, lo cual, sin lugar a dudas, es una mejor justicia recaudatoria de los derechos que cobra el Estado por la explotación de las concesiones del transporte público de pasajeros. Se dan en mucho mejor forma y se obtienen más, ganamos más todos. Y eso permite que cuando transite el Estado de esta manera, se va por más recursos a la Ciudad de México, se va a gestionar con más tranquilidad a las dependencias federales y eso se va a traducir en mayores recursos para la población. Pero también comentarles que ese trabajo que ha hecho el Ejecutivo facilita también que nosotros estemos concentrados en revisar que cada peso que se vaya a gestionar y que se traiga a Campeche, lo podamos revisar, supervisar, constatar de que se están haciendo las cosas correctamente. Y aquí vuelvo al punto con ustedes, amigos diputados, que siempre han estado pendientes en sus comisiones, que es un punto que... Y bueno, precisamente le cuestionaron al diputado Ramón Méndez Lanz. Sí, ya saben que ya se acerca el periodo, los que quieran contender por alguna candidatura, pues ya tienen que renunciar. Le cuestionaron si lo verán en las próximas boletas electorales, ya sabe, dijo que hay que seguir trabajando, pero tampoco lo descartó. Por supuesto, o sea, la intención es continuar con esto. Estamos por iniciar históricamente un nuevo periodo de sesiones ordinarias y obviamente pues estamos todos hasta el día de hoy con ese objetivo, esa intención de dar paso a ese nuevo periodo que es histórico. Y bueno, por otra parte, entrevistamos también al diputado José Guzmán Chi del PANAL con respecto a esta situación de la coalición. Escuche usted lo que dijo. Reciben la invitación del candidato MIN, no exclusivamente del PRI, del candidato directamente recibe la invitación de Nueva Alianza y se ponen en la mesa los mismos temas, primero la elección abierta, democrática de las candidaturas y por supuesto la defensa de la plataforma política, de las causas que defiende Nueva Alianza como es educación, salud. Mira, en Nueva Alianza, insisto, nuestra principal causa es la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Y bajo ese contexto se ha conducido desde su origen. Ha habido el respeto de las decisiones del magisterio, tan es así que en el interior del magisterio hay pluralidad, hay maestros que militan en otros partidos y hay la libertad de hacerlo, como todo mexicano. Sin embargo, quienes tienen claro que la educación pública pues es la herramienta de los maestros, ¿no? Es la causa de los maestros, entonces nosotros insistimos
porque la educación implica todo, no solo la cuestión laboral de los maestros, que estamos del lado de los maestros, lo hemos demostrado aquí en el Estado, lo estamos demostrando en la Comisión de Educación, a nivel nacional, por supuesto. Y bueno, también la pregunta obligada con respecto a la liberación del Bester Gordillo. ¿Escucha usted lo que dijo? El tema de la mesa del Bester lleva años solicitando esta deliberación que se dio, sustentado con base a sus problemas de salud. Esto no tiene nada que ver con la coalición, insisto, hay datos contundentes. Ya la influencia de la maestra en el interior del partido Nueva Alianza ya es nula. Sus intereses ya se ven por otro lado, ya se han manifestado en el proceso electoral del Estado de México, creo que quedó claro. Y es una prueba más, ¿no? Sin embargo, en el marco del respeto, la Alianza se sentó a esta negociación con el candidato MIC, pues se respetó, insisto, las causas que defiende Nueva Alianza, la plataforma política que defiende Nueva Alianza. Se llegó a acuerdos y ya hoy se presenta como candidato de Nueva Alianza. Y... pues, ¿qué más quería que dijera? O sea, al final de cuentas, yo creo que se desvirtúa cualquier justificación, cualquier explicación, puesto que día después de firmar la coalición, liberan precisamente al Bester Gordillo. O sea, entonces, digo, ¿a quién le quieren ver la cara? A los del panal también. En política no hay casualidades. No hay, así es. No hay casualidades. No hay casualidades. Y el y mismo, bueno, fíjate, el mismo argumento que utiliza el diputado Guzmán Chi es el mismo que ha utilizado su dirigente nacional y todos los del partido Nueva Alianza a quienes les han preguntado. Hasta parece un cassette rayado, ¿no? Así es. El asunto es, y el argumento principal, llevaba años con este procedimiento. Ah, bueno, si lleva años pidiendo que le dieran el derecho a la prisión domiciliaria, ¿por qué hasta un día después de que se firma la alianza dice? Porque el juez dice, ¿sabes qué? Sí, pobrecita, tiene 70 años. Sí, sabes que sí, ya. ¿Cuánta gente tiene 70 años en las cárceles y con problemas de salud graves y no se les da ese privilegio? Además, y es lo que termina de darle la razón a todos los que duden y a los que afirman que en política no hay casualidades. Nada es producto de la casualidad. Todo está debidamente estudiado, todo está planeado, nada es de que, ¿sabes qué? Se les ocurrió. No es así. Y quienes sigan pensando así están muy equivocados. Pero bueno, son los políticos que nos gobiernan. Hablando de los partidos políticos, precisamente, ya sabes, el Partido de la Revolución Democrática no deja de atacar a quienes consideran que son sus adversarios políticos. Al partido Morena. Hoy dijeron que Morena, por tratar de llegar al poder, se ha vuelto recicladores de políticos mediocres. Esto fue lo que dijo Edgar Sánchez Espinosa, vicepresidente de Formación Política del PRD. Es notorio en estos actos la desesperación de Morena por llegar al poder y hoy se ha convertido en una recicladora de políticos en varias partes del país. Solo por mencionar un ejemplo, ayer presentaron a sus precandidatos para las alcaldías en Ciudad de México, a los que ellos acostumbran a llamar mafiosos del poder, cuando la mayoría son chapulines de distintos partidos. Pero al pasarse a Morena, son en automático perdonados por López Obrador. Y en el Partido de Acción Nacional, la jefa Yola por fin dio la cara. Ya ve que los perredistas le están exigiendo que les den, para que vayan en la coalición, que les den la candidatura de la alcaldía de Campeche. Quiere llevar el PRD como candidata de esta coalición a la alcaldía a la actual diputada María del Carmen Pérez López. Dice Yolanda Valladares que no tienen el argumento ni la votación para poder exigir en esta coalición precisamente esa posición, pero que el Partido Acción Nacional va a insistir en esto porque ya ven que por el lado del PRI, PANAL y Verde Ecologista, pues hay una alianza, por el lado de Morena, Partido del Trabajo y otro partidito, pues obviamente también van a ser tres coaliciones, tres alianzas las que se van a enfrentar en las urnas para buscar la presidencia de la República y obviamente también en algunos estados van en alianza. Aquí en Campeche todavía está en veremos, aunque dicen que le van a apostar a ver si llegan a un acuerdo. Pues hemos estado en pláticas, en el transcurso de esta semana seguramente nos volveremos a reunir. Yo ya escuché la petición de ellos, ya toqué base con la dirigencia nacional
y en los próximos días pues yo les diré cuál es la postura de Acción Nacional al respecto de todo lo que pidieron. Ellos insisten en que les den la candidatura a la presidencia municipal de Campeche. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo creo que las sociedades políticas se tienen que dar en función de lo que se aporta. Creo que el PRD puede aportar mucho, pero me parece que no lo suficiente como para tener un candidato competitivo ganador en algunos ayuntamientos. Me parece muy importante recordar que hace 3 años un partido pequeño se quiso coaligar con el PAN, finalmente oyó el canto de los sirenes y no se registró. Entonces, en un proceso electoral tan competido, ¿dónde va Morena coaligado? ¿Dónde va el PRI coaligado con otros 2 partidos? Pues si el PRD no se quiere coaligar, pues quienes se ponen en riesgo son ellos, porque el partido Acción Nacional de manera sostenida ha tenido una votación importante en el estado que hoy nos permite gobernar al 40% de la población. O sea que sin el PRD puede ir el PAN también. Sí. En dado caso de que no se concrete. Claro que sí. En dado caso de que no haya acuerdo, ¿irían ustedes solos? Sí, iríamos solos, por supuesto que sí. ¿Con sus figuras políticas? Claro, nosotros tenemos mejores candidatos y yo no he querido polemizar sobre las candidaturas, pero lo que he puesto en la mesa es que la alianza pues para ganar, y que si tienen candidatos competitivos estoy abierto a escuchar sus propuestas y a medirlo, inclusive en encuestas. Ellos materialmente han condicionado el que se dé la alianza con sus peticiones, ¿no? Con el municipio de Campeche. Pero ellos aquí en el municipio de Campeche no tuvieron ni regidor y no llegan ni al 4% de la votación. Me parece poca seria la propuesta de poner un candidato aquí en el municipio de Campeche, porque eso podría defundar la votación. Muy bien, vamos a las redes sociales, Farideh. Así es, y bueno, precisamente ya ven que el día de hoy en el registro José Antonio Mida ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas como precandidato de Nueva Alianza a la presidencia de la República, pues ¿quién creen que estuvo ahí acompañándolo en esta foto? Nada más y nada menos que Mario Tun Santoyo, dirigente estatal del PANAL, que bueno, ya se inscribió como candidato a la Diputación Federal. De acuerdo a la repartición de candidaturas, iría como candidato de mayoría por esta alianza, ¿no? Efectivamente, y pues bueno, ya saben ahí en las redes sociales, el que el espaldarazo, que ¿sí? la aprobación de José Antonio Meade y chalala, bueno, para empezar vamos a ver si ganan. Circula en redes sociales, Fuente Carmen Despierta, CD Noticias, alerta por incendio en el interior del puerto. Hace pocos minutos se registró una fuerte movilización de unidades de rescate y de seguridad al interior del puerto industrial Isla del Carmen. Trascendió que todo se debió al incendio de una habitacional que está siendo desmantelada en la última dársena de dicho puerto. El incendio aparentemente se originó por una fuga de gas, la cual al estarse trabajando con fuego desató el siniestro. Hasta el momento no se registran pérdidas humanas, solo cuantiosos daños materiales. Y una denuncia también, son los de vigilancia y limpieza, no les pagaron sus aguinaldos y están en paro laboral en los hospitales de especialidades. Qué raro, otro año más que precisamente a estos los de seguridad privada no les pagan los aguinaldos. Así la batalla en los pobres, pero qué bueno. Bueno, también en las redes, Claudio Cetina Gómez, el jefe de la oficina del gobernador, subió este video. Es un video, ¿verdad? ¿Es un video o es una foto? El siguiente año tendremos elecciones en Campeche. Hoy renové mi credencial de elector. Ustedes están al día, lo que comentabas ayer. Sí, yo estamos a tiempo. Tengo que ir pues vaya, licenciada, porque si no, no va a poder votar. Sí, Ricardo. Voy a votar porque soy una ciudadana responsable, mi responsabilidad. Acuérdense que ¿quién va a dirigir este país? Los que aspiran a ser candidatos ciudadanos van a requerir también de eso.
Ya lo Así vi. Que si no está al día, aguas. Próximo. Ricardo Medina Farfán, el secretario de Educación, también subió una foto. Estamos impulsando a los niños para que se preparen, desarrollen su talento, pero que también promuevan, entre otros niños, el gusto por la lectura y la escritura, especialmente para preservar la lengua maya. Platiqué con Sandy y Héctor, alumnos de la Escuela Bilingüe Indígena de Pachwitz, Hopelchen. Ellos a su corta edad escribieron el libro Poemario de los Niños Mayas, que contribuirá a esta tarea. Ese libro recopila el sentir de 10 pequeños de esta comunidad en lengua maya. Mira, no porque lo diga Ricardo Medina Farfán, sino porque esto que están haciendo estos chamaquitos está verdaderamente interesante, ¿no? La lengua maya ya desapareció materialmente de las comunidades, vaya, de las capitales de los municipios. De las capitales de los municipios, de hecho... se está llevando a cabo muchos programas, el Mayan WhatsApp. Ya sabe usted, se está tratando de preservar precisamente la lengua, pero bueno, así están es. Con el trabajo. El regidor Alexandro Brungantús nos dice, no que no querían aumentar impuestos, ese es un logro de nuestra presión sobre el tema del agua, y nos manda una copia de la Gaceta Legislativa en el apartado 13, dice que estas comisiones se pronunciaron a favor de prorrogar para el ejercicio fiscal 2018, las tarifas por servicio de agua potable aplicadas en el 2017, desestimando la propuesta de incremento planteado por el municipio promovente, toda vez que el monto no es conveniente realizar la actualización de dichas tarifas. O sea, a ver, el aumento que sufrió la tarifa de agua potable en este año se va a aplicar en el 18. Lo que no van a aplicar es el aumento en la inflación, ¿ok? Aguas con eso. O sea, lo que pagamos en 2017, lo vamos a pagar en 2018, no con aumento, que son unos cuantos pesos. ¿Por qué? Esto es lo que dice aquí. La actualización de dichas tarifas, dadas las condiciones de inestabilidad por las que atraviesa la economía nacional. Pero nos van a seguir cobrando el agua más cara. El agua más cara de este estado. Es lo que comenta Alexandro Bornantus. También nos mandó copia de esto que... el diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo turnó al titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Martín Pacheco Pérez. Dice, el que suscribe, diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, vengo por medio del presente para hacer de su conocimiento que recibí del licenciado Alexandro Brungantús oficio en el que me solicita intervenir como presidente de la Comisión de Enlace en materia de fiscalización del Congreso del Estado para los efectos precisados en el cuerpo del documento de referencia, mismo que adjunto en fotocopia simple. Obviamente obedece a todas las irregularidades, o mejor dicho, la corrupción que prevalece en el Ayuntamiento de Campeche, encabezado por Edgar Hernández, que si ya existiera la Fiscalía Anticorrupción, es quien debería estar investigando esto. Así es, pero bueno, mientras ni siquiera tienen edificio donde van a estar, ni tienen plan de trabajo. Está de vacaciones, ver, bueno. Su fiscal anticorrupción, licenciada. No, yo total, tenía mis fuertes esperanzas. Vivimos. Es el más capacitado y todo, sí, no sé, pero... qué onda, qué le pasa. Pues todavía está en, ya sabes, en, veremos, la, en el confort. Usted pues no tiene problemas con su salario. Los que tienen problemas son los ciudadanos que tienen que pagar impuestos. No sabemos si él paga impuestos, además. O se los pagan. Y además, va a estar cobrando del presupuesto. Está disfrutando la jubilación. Además. Del Poder Judicial como magistrado. Debería estar manos a la obra. Debería estar presentando los avances en el organigrama, el plan de trabajo. Mínimo, porque se supone que, o sea, bueno, desde que ya le dieron el nombramiento en el mes de octubre, ya tiene el nombramiento de fiscal anticorrupción. Según las actividades en enero, ¿qué actividades van a hacer? Que no tienen ni plan de trabajo, no tienen organigrama, no tienen edificio, no tienen... Ahí están las denuncias. Debería ya de estar empapándose y empezando a exigir, a ver, prepararse como abogado que es. ¿Hay interés realmente de combatir la corrupción o la realidad es que la quieren seguir solapando? Yo se lo dejo de tarea. Ya nos vamos a ir, Lara. Ya nos vamos. Hoy, último día de trabajo aquí en Navarra Noticias. Nos vemos hasta el próximo año, pero, bueno, de todas maneras iba a haber un poco de trabajo. A ver, explíquelo, licenciada. Bueno, muchísimas gracias por todo su respaldo durante el año y seguirnos en la fanpage de Navarra Noticias. Chamaco, no es que están hablando allá afuera. ¿Qué? ¡Ya te dañó tu pollo! Y el otro. ¡Tu pollo asado! Muchas gracias, me interrumpieron mi discurso. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año. Ya ven que
tratamos de estar de lunes a viernes todos los días pues dándole la información de lo que sucede aquí en Campeche, muy a nuestra particular manera de informar. Gracias por todo, esperamos que pasen una feliz Navidad en compañía de su familia, disfrútenla mucho, como siempre abrácenos mucho, no sabemos si el próximo año van a estar con nosotros todos juntos, vamos gracias. A estar todos juntos, denle gracias a Dios obviamente por toda esa gran bendición de su familia y esperamos verlos el próximo año. Estamos aún por definir qué día vamos a regresar de vacaciones, pero lo que decía la licenciada Faride, hay buenas noticias, vamos a presentarle durante estos días de asueto, o sea, el 21 no, ni el 31, ni el primero, vamos a transmitir nada, pero sí los días posteriores que vamos a estar de vacaciones, les vamos a estar transmitiendo una serie de entrevistas que vamos a hacer a diversos actores políticos, a los candidatos independientes, escúchelos usted a todos ellos, a todos, hasta los que representan algún partido o al político que anda en busca de alguna posición, escúchelos para que usted vaya sacando conclusiones y vaya preparándose para el día de la elección. Vienen momentos muy importantes para todos los ciudadanos el próximo año. Es fundamental que usted no deje de cumplir con su responsabilidad de ir a votar, de involucrarse, de saber quiénes son esos ciudadanos o esos candidatos del partido que vengan que aspiran a gobernarnos. De eso depende el futuro de este estado, de sus hijos, de su bolsillo, del dinero que ingresa a su bolsillo de manera honrada. Si usted quiere que sigamos padeciendo en el estancamiento, en la pobreza, en la falta de oportunidades, en todo esto que nos tiene hartos y cansados, no participe. Pero yo le invito a que lo haga, y lo haga de manera activa. Si pertenece a un partido o simpatiza con los ciudadanos, participe usted con su firma, estar pendiente de qué están generando en las redes sociales, en los medios de comunicación, y el día de la elección, fundamental ir a votar. Me va a estar escuchando, si Dios nos da vida, hasta el mero día que nos permita la ley, invitándolos a que vayan a cumplir con esa responsabilidad, porque creo que eso es fundamental para el desarrollo de este país, para que las cosas mejoren, para que a todos nos vaya un poco mejor también en este estado, ¿no, Farid? Así es, la verdad que tengan esa responsabilidad como ciudadanos. Yo la verdad les deseo de verdad una feliz Navidad, un próspero año nuevo, esperemos que este año vengan cosas mejores y que bueno, lo más importante es la unión con la familia, porque pues este año, qué bueno los que van a pasar con todos los integrantes de su familia juntos, qué bueno, los que no, pues bueno, así son las cosas, apapáchenos porque el próximo año no sabemos quién va a estar, quién no va a estar. ¡Feliz Navidad a todos! Pásenla muy bien, cuídense mucho en nombre del licenciado André Balán, del licenciado José Ayil, del licenciado Javier Sosa, de Madaí Mendoza, de Alfredo Arteaga, de Ángel López, que ya no está con nosotros, pero que vive en el corazón de André, no, de todos nosotros, de todos los que de alguna manera, no estoy vacilando, no, es que de todos los que de alguna manera apoyan, nos ayudan para que el programa salga adelante, Wilber Mo precisamente, de todos los que hacen, de usted principalmente, de usted que nos ve y que aún nos sigue y que confía en nosotros, muchas gracias. Pásela bien, les mando un fuerte abrazo y disfruten de estos días de asueto. Les digo, no se pierdan la barra porque vamos a estar transmitiendo, ahí va a estar apareciendo en su Face, vamos a seguir les dando lata. Muy buenas tardes a todos y cuídense mucho. Jin Bai Tai, observar juntos, acelera y sonreír juntos, auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai, Mazda CX-3, drive together. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, rib o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrece nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir
o te interesa un préstamo grupal, Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche.